Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, vecinos. Pues finalmente, ahora sí nos encontramos a unas horas de esta gran, gran inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El día de mañana, lunes 21 de marzo, será el gran día. Ahora sí que, pues como siempre, el presidente López Obrador llenándonos, llenándonos de orgullo. Porque pues efectivamente, mientras... En el país ocurren todas estas cuestiones de siempre. A lo que nos tienen acostumbrados, pues toda la oposición. Y todas estas noticias. Como por ejemplo lo del bronco. Que al que le encontraron ahí dentro de su casa. 2.1 millones de pesos. Incluso. También tenemos, por ejemplo, todo lo que ocurrió con esta señora Mariana Rodríguez. Aquí donde ella nos enseñó su verdadera cara. Esta tiptoquera en donde pues. Ahí no se porta tan bien como finge ser. Con, con un niño. Pero pues, como bien dicen, el que de halagos vive. Por las críticas. muere. Así que, pues, solita Mariana Rodríguez se dará cuenta de todos sus errores. Tenemos también a Sandra Cuevas, que ha causado muchísima polémica durante toda la semana. Eh, por este problema que tiene. Donde fue pues, ya suspendida de su cargo como alcaldesa de la Cuauhtémoc, que ella culpando a Claudia Sheinbaum, diciendo que es persecución política. Monreal, como siempre, ahí el único ayudándola. Ese tipo de situaciones, Lorenzo Córdoba que sigue insistiendo en que esto de la revocación de mandato no es lo que debería de ser y que el INE sí está eh, difundiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esto último que salió, este paneaguado, porque pues resulta que Paco Arreubarrena es panista, esta persona que quiso engañar al país. Con esto acabo de cotizar un viaje en Uber, dice él, saliendo de satélite a los dos aeropuertos que hay. El viaje al aeropuerto internacional de la Ciudad de México tendrá duración de 40 minutos exactos y un costo de 269 pesos. Luego pone el viaje al AIFA tendrá una duración de 3 horas y 57 minutos, prácticamente 4 horas y un costo de 3.200 pesos. Juzguen ustedes, dice el señor. Pero pues chistosamente se le ocurre poner a él, él ahí puso el aeropuerto Felipe Calderón. Esto pues yo creo que ya muchos de ustedes lo, lo vieron, ya tuvieron oportunidad en otros canales, ya se ha difundido todo esto. Entonces pues así es como la oposición quiere siempre manchar, impregnar con su suciedad todo lo que el presidente López Obrador está haciendo. Y es por lo mismo. Por lo mismo, bueno, tenemos a la Catrina Norteña y dice cuando buscas el aeropuerto de Texcoco, dice que en paz descanse, pones en Google Naim aeropuerto y dice que está ya cerrado de manera permanente. Entonces, la intención de este video, pues más que nada, es eh, esta, el sentir verdaderamente, pues el, el orgullo, el agradecimiento de, de, de la conclusión y la, la próxima inauguración de este aeropuerto, que pues aunque... Estuvo colmada, ahora sí, que de burlas, de descalificativos o descalificaciones. Eh, les guste o no, el aeropuerto está listo. El aeropuerto que tenía Enrique Peña Nieto tenía más de tres años y medio y no habían avanzado ni el 20%. Este aeropuerto que López Obrador implementó y puso en marcha en dos años y medio, dos años y medio fue suficiente para terminarlo. Así que pues, incluso nuestra primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, está muy contenta. Y ella lo publicó y lo puso. Mañana es el día. Después de dos años y medio de obras será inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Nombre. Que homenajea a uno de los más dignos, leales y ejemplares soldados mexicanos, el general Felipe Ángeles. En este documental de Epic Ibarra se recogen muchas escenas que retratan la laboriosidad, disciplina y esfuerzo de los trabajadores de la construcción, quienes en todos los niveles o tareas que les correspondió realizar, demuestran su gran capacidad y un aplauso para ellos y para los ingenieros militares. Mientras el proyectado aeropuerto de Texcoco se sigue hundiendo. Obvio, estaba haciéndose en un lago. Los usuarios de la IFA de la Ciudad de México y estados colindantes tendrán ahora otra alternativa para volar. Y a que todos los mexicanos nos ha costado mucho menos dinero. Sobre todo eso, el presupuesto que se utilizó fue mucho menor porque el recurso fue sabiamente y bien utilizado. Y pues el fragmento del inicio del video fue, es de este documental de Pigmenio Ibarra que de verdad véanlo. Les voy a dejar la liga del, del video completo de este documental. Está genial, está excelente, de verdad. Y efectivamente, como dice Beatriz Gutiérrez, va dirigido más que nada a todos los trabajadores que hicieron posible que esto pues, se levantara en tan poco tiempo, porque hay que reconocer que dos años y medio es impresionante. Así que pues Epigmenio pues, agradece a todos por el apoyo para difundir el documental. Y pues es una obra del pueblo, una mirada desde el asombro y la admiración por quienes construyeron el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y pues, esta, y pues hay una frase eh, que, que utilizó eh, el general Felipe Ángeles, pues muy cautivadora, que la verdad pues yo no la conocía hasta ahorita que estoy checando esta información. Él comentó, hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso que todos debemos defender y es la vida así que efectivamente al final del día yo creo que eso es lo más importante que tenemos y lo que más debemos de cuidar y prevalecer nuestra vida la de nuestros seres queridos y pues por eso les comento en el país pues el pleito los desacuerdos esto jamás se acabará en el mundo entero no en el país en el mundo entero eso siempre existirá pero pues hoy hoy estamos de gala bueno, exactamente el día de mañana. Me encantaría poder estar ahí. Pero pues eso no, no será posible. Sin embargo, pues estaremos siguiendo por allá la transmisión de esta inauguración. Así que pues les dejo rápidamente con este fragmento como el presidente López Obrador le da unas grandes palabras a estos trabajadores. Insisto, esto es parte del documental de Epigmenio Ibarra. Les dejo el enlace del video para que lo puedan ver de manera completa. Yo con esto me despido. Les mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Cuídense mucho, les deseo un excelente inicio de semana y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Mi nombre es Alex y nos vemos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por lo que haciendo. Porque sin ustedes no se podría. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y es el trabajo de ustedes, que lo apreciamos mucho, porque se piensa nada más en el dinero, en el presupuesto, en la tecnología, pero no en los trabajadores, que sin ustedes no haríamos nada, en México y en el mundo. Y nosotros tenemos la fortuna, la suerte, la bendición de contar con un pueblo muy trabajador. Es una tradición que viene de lejos. Los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. Nuestros paisanos que se van a buscarse la vida a Estados Unidos, allá se les eh, solicita porque son muy buenos los trabajadores de la construcción, fierreros, que son como artistas, que hacen las grandes obras como esta. Por eso, a través de ustedes, queremos eh, transmitir un reconocimiento a todos los trabajadores de la construcción de nuestro país y en especial a los trabajadores que están haciendo posible esta gran obra, que como ustedes saben es en beneficio de nuestro pueblo, para el progreso de México, para el desarrollo de nuestra nación. Entonces, no es eh, un negocio particular, que es válido que se hagan los negocios particulares. Y que se obtengan ganancias razonables. Nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros no estamos en contra de los empresarios. Nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida. Estamos en contra de la corrupción. Pero en este caso, además, es una obra pública. Porque los beneficios son para el pueblo, son para México. Lo que se tengan ingresos, es para el presupuesto. Y el presupuesto es público, es dinero del pueblo, es para la educación, es para la salud, es para que haya pensiones, que haya becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Entonces, muchas gracias porque ustedes están contribuyendo, ayudando, apoyando al progreso con justicia de nuestro país.